Hola, ¿qué tal amigos? Aquí su amigo Kernel 404 grabando un gameplay comentado. Y pues en esta ocasión traigo la M16 con las Concussion, las Semtex, la Claymore. Mis perks son Lightweight, Sleight of Hand y Ninja. Y pues en este juego es casi perfecto como el pasado que subí, si no es por una pinche kill que me mataron. Y la verdad que ya después de ver el video me di cuenta que cometí un error. Bueno, no sé si lo cometí o a lo mejor la conexión del que me mató estaba mucho mejor. Y me había visto desde antes y me mató, pero pues ya ustedes lo verán más adelante. Y bueno, pues he estado recibiendo mensajes de que si qué onda con el torneo, qué onda cuando vamos a subir ¿cómo se dice? Cuando vamos a abrir las inscripciones y toda esa madre, y qué onda con el anuncio y todo el rollo. Pues de hecho ya tenemos listo el anuncio, ya tenemos listas las, ¿cómo se dicen? Los requisitos, por decir así, las reglas y todo ese rollo. Pero no las hemos puesto porque, pues ¿cómo se dice? Hemos estado muy ocupados con el trabajo, como saben, pues yo también, yo tengo trabajo aparte de, o sea, bueno, me dedico, como te digo, tengo un trabajo. Igual aquí en Demon Beats hago mi trabajo y pues también he estado muy ocupado. Y pues los que me han agregado se dan cuenta que no me he conectado mucho. Es igual, la razón es por lo mismo que no me he conectado. Aunque sí, de vez en cuando en las tardes, en las noches entro a jugar y los que están ahí los invito a jugar. Pues ustedes se darán cuenta, ¿no? Que yo por lo regular entro en las noches, pero bueno, en fin. Pero sí, yo creo que más tardar cuando ustedes vean este video ya va a estar 100% seguro que el flyer y los registros ya van a estar abiertos. Y pues les voy a contar un poquito acerca de que, pues digo, pensamos hacer un video después hablando las reglas y los requisitos y todo cómo va a funcionar el torneo. Pero ahorita les voy a dar un adelantito más o menos para que ya empiecen a regar el video y a comentarlo entre ustedes y entre otros clanes para que estén listos para cuando se haga el anuncio, pues ya se puedan registrar, ¿no? Bueno, yo creo que lo primordial van a ser los equipos van a ser de 5 integrantes. O sea, un equipo va a poder participar con 5 integrantes. Si el clan es muy grande, nada más vamos a aceptar, por decir, ¿cuánto sería? Bueno, creo 2 o 3 colores máximo por clan. O sea, es decir, si en tu clan son 15 personas, lo máximo que vamos a permitir es, por ejemplo, clan, color, clan BR, o clan RRR blanco, clan RRR azul, clan RR rosa. O sea, nomás vamos a aceptar 3 colores por clan en caso de que el clan sea muy grande. No vamos a aceptar 4, 5 ni 6, porque el chiste es que haya diversidad de y que haya competitividad entre diferentes clanes y no entre el mismo clan. O sea, no le vemos el chiste. Entonces, lo máximo que se van a aceptar colores son 3 por clan en caso de ser muchos. Ahora, respecto a las, ¿cómo se dice? Bueno, no les voy a decir mucho porque se harían bolas. Yo creo que tendrían que ver el anuncio, que ya para este entonces ya va a estar publicado. Pero lo lógico que no se va a permitir, pues es el, ya saben, los pinches tubos, el lanzallamas, algunos perks, todavía no, bueno, ya sabemos, pues, pero digo, para no hacerlos bola y no confundirlos, eso es lo básico, ¿no? Lo que no se va a permitir. Las armas, no se va a permitir la FAMAS, ni la AUK, creo que hasta ese, y creo que tampoco la Shotgun, no estoy seguro. Déjenme ver, ya ustedes verán ahí. Y pues, ¿qué otra cosa? Algunos perks tampoco se van a permitir. Ahí no sé cómo chingo lo miré, pero no mate. Y qué otra cosita. Los premios. Bueno, ya he visto también que muchos me preguntan que sí, qué onda con el premio. Bueno, el premio va a ser $100 para el primer equipo y $50 para el segundo equipo. El que quede en segundo lugar, $50, y el equipo que quede en primer lugar, $100. Eso ya depende del equipo si quieren que les demos el dinero o quieren que compremos una tarjeta de $20 para cada jugador del clan. O sea, es decir, que les tocaría una tarjeta de $20 a cada jugador en caso de que seas el clan que quede en primer lugar. En caso de que el clan que quede en segundo lugar, les vamos a dar el efectivo, los $50, o se los vamos a depositar en alguna cuenta, como sea su gusto. O les vamos a comprar dos tarjetas de PlayStation Network, o no sé, los $10 sobrantes que haremos con ellos, o no sé, pero ya nos pondremos de acuerdo, ¿no? Pero esos son los premios. Nomás va a haber el primer lugar y segundo lugar, así que para que le echen ganas. Y ¿qué otra cosa? Vamos a tener que, por ejemplo, el clan que gane en este torneo, en este año,
Porque lo vamos a hacer anual. El clan que gane este año va a retener el título. Y el siguiente, próximo año que hagamos el torneo Demon Beats 2012, por decirlo así, va a pasar directamente ese clan directamente a la final. Y va a retener, bueno, no va a retener, va a defender su título. O sea que no va a tener que participar en el torneo para llegar a la final. Sino más bien lo que va a hacer, lo que va a pasar es de que va a defender su título. O sea que él sería, por decir así, el clan ganador durante todo el 2011 o lo que resta del 2012, y para el 2012 él tendría que defender su título. Entonces está ya, pues yo creo que para ese entonces ya les vamos a dar sus camisas, stickers y todo eso con sus nombres, sus gamer tag grabados en las camisas. Entonces, más o menos, ya yo creo que en el anuncio ya van a ver ustedes bien más información detallada para que no se hagan bolas, pero eso es lo que les quería comentar un poquito acerca de esto, ¿no? Y por aquí creo que es cuando me matan, no sé, de verdad que, puta madre, pero... Entonces yo les recomiendo, aquí va, miren. Oh, es que yo creo que fue el cambio de arma en el momento. Bueno, pues esto ya se va a acabar, pues recomienden este video a sus amigos para que vean, y a otros clanes si los conocen, recomiéndenles en el video para que a ver si les gusta la idea y se inscriben, ¿no? Para que haya diferencia de clanes y haya competitividad y todo este rollo. Bueno, espero que les haya gustado, suscríbanse al canal. Agreguen los favoritos, visítenos en la página de Facebook, formen fan, háganse fan. Y pues maté 16 y me mataron uno. Pues casi perfecto el juego, pero pues ni modo. Bueno, pues nos estamos viendo.